¡Vamos, vamos ya! Estamos entrando. Ah, bueno, miren a don Santiago Matías ahí llegando. Por lo general, él siempre llega mucho primero que yo. Pero hoy llegamos prácticamente juntos. Es el carrito negro de él, con la placa censurada. Onda Accord, porque en los días de semana, Santiago Matías utiliza el carro para las diligencias y eso. Y de noche, bueno, los fines de semana, entonces utiliza su queridísima y adorable Maserati. Ya estoy aquí en la emisora. Hay algo que siempre hago. Bueno, ya me tomé mi café mientras venía manejando. Tengo que beber café porque como uno trabaja tanto durante el día, a veces me da sueño antes de venir para acá. Y me doy mi cafecito. Hoy pasé por el supermercado a comprar el viejo enjuague. Hay que cuidarse que se llene y uno se va a parar en un micrófono que lo utiliza mucha gente, que uno tiene que cuidarse. Aquí voy a darme mi viejo enjuague, que siempre lo hago antes de subir a tarima. Aquí vamos. Ando hoy en pantalón corto. Estaba temprano en el gimnasio y no me dio tiempo, honestamente, a bañarme y eso. Y para llegar a tiempo, bueno, pues vine con... ¡Ábrame! Asunto con clave, pero... Aquí me tienen la vaina jodida. No me han dado la clave todavía. ¿Qué tenemos? ¿Qué tal? 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 Par de dueños de casino, porque los chinos son casineros. ¿Tienen el dinero de Charlie Valle? Tienen los par de Charlie Valle. Es así, no, tú eres así, no. Par de gente tiene casino. Tienen los cuartos del maestro. Porque en algo tiene uno que gastar lo de uno, loco. ¿Es que tú lo gastas? Par de dueños de tienen lo gastarlo una cosa. ¿Es que tú lo gastas? ¿Gastarlo es otra? ¿Es que tú lo gastas? Par de dueños de dinero. ¿Es que tú lo gastas? Par de dueños de dinero tienen lo mío. De un bebido y vaina. Gozando. ¿Qué bebida? ¿Qué tú gastas con todo lo bien? No le mire. Ok, ¿en qué tú gastas lo tuyo, loco? Porque tú no tienes. Viajes. Exótico. Yo viajo bien.
Lo de muchos viajes. Una cabina que hizo. Ahí fue que lo mató. Viaje. Tú nunca. ¿Cómo viene la Patagonia? Que cualquier malo coro ahí son 10 mil pesos. Foque, pero la Patagonia tú vas y son 4 mil pesos una comida. No, 2 pesos son. Foque. Eso es. Tú no viajas por placer, ¿no? 150 pesos. 2 pesos. Tú nunca tú viajas por placer. Nunca tú hubieras hecho un viaje de placer. ¿No? Nunca me he limitado con los hoteles, Sandro. Siempre hoteles buenos. Todo el tiempo, ¿verdad? No me he limitado con los vuelos. La transportación, la comida. Ahí somos colegas tú y yo. Y la comida. Y el tacaño. Cualquier SBG, cualquier SBG son 12 mil pesos. Cualquier SBG. Yo he ido a SBG, Santiago. Pero tú lo que vas a comer SBG es que frito. Además, yo siempre voy con un coro. Yo siempre voy con 3 o 4 gente. Ey, él me ha comprado un par de vasos de agua ya. Te gusta compartir. A los coros se va al encuentro y vaina. Eso se ve en coro, mi hermano. Claro, el encuentro está frito, vale. Así que tú piensas de que se pertenece al doctor. No, porque yo voy, pero cuando estoy en... Así que tú piensas pertenecer. En amor. Así que tú piensas yo llevo una dama, ese veje y vaina así. Es que a la hora que te va a cenar, de madrugada, ese veje está cerrado. No, ya de madrugada, ya yo no me doy cuenta de madrugada, loco. Ya no. O es ya, o es porque no... ¿Y por qué tú llegas tarde a tu casa? No quiero hablar. ¿Por qué mañana? ¿Por qué tú? ¿Por qué entonces? ¿De dónde yo para la mañana? A las 4 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Dónde trabajas? ¿Estás juro? Casi siempre eso. Papá, yo salgo de mi programa y cojo para mi casa. Señores, la entrevista a la chácata. Diablo, man. ¿Por dónde, a dónde se metió? Voy a decir ahora. Lo que habla mierda. Lo que habla mierda, man. Qué raro que no hay 20 o 30 fanáticas ahí esperando a uno. ¿A quién? A mí. Allá afuera. ¿Pero cómo así? Este tipo está creído. Y ya sé qué vehículo voy a comprar. Okay. El año que viene con Dios Todopoderoso. Claro. Pero menos que... Voy a salir de la Maserati. Químico y yo no podemos compartir la misma marca de vehículo. Pero, Mandrake. Yo voy a Mandrake saliéndose de esa Maserati. Que lo viste desmontando. Desmontándose en un video. Tienes cinco hoteles. Parece un atracador. Recogiste la cuarta. Mierda, viene el mecánico. No, Mandrake. No podemos ¿qué comprar vehículo que tú pretendes comprar? Yo me voy a comprar lo que no me va a comprar nadie. Que es una chopper. ¿Será un carrito de cajebola que va a comprar? Porque ¿qué vas a comprar? ¿Tú vas a cambiar el tuyo? Un día de esto. Ve acá, ¿y este DJ en hoy, hermano? ¿Cuál? La vida me ha golpeado, me ha golpeado mal. ¿Qué DJ? Me ha maltratado. No te la nómina del tipo tú. ¿Eh? Ah, que no dan para nada. ¿El qué? Son chelitos de la nómina de los tigres. Ahí va. El tipo brega bien, yo tuve que dar un manazo. ¿Es verdad? Manazo, a mí, yo te digo, no, tranquilo, maestro. Fuiste a cogerlo porque soy un super rapetón. Foque Rame Show, Foque Rame Show. La escuela urbana, por KQ94.5. A ti nunca te han dicho nada, te he dicho algo. No. Porque tú le has dado con yuca, oye. Una mierda. Esa es ella también. No creo. ¿Y cómo ya está tocando por ahí? ¿De qué? La gente va con ese frío por ahí. El 24 de diciembre, cuando salga la canción de Lapi, que hasta ahora suena que va a ser muy buena, sí. Se arma una vaina. Hola. No lo puedo dejar ahí. La escuela de canto, 1500 ahí en la esquina. Oye, que sí, joven. Pa' Quintones, pa' Quintones. A los Foque Radio Show. La escuela urbana. Foque, si ellos entienden, ¿qué vale? No responde. Bueno, que yo no sé, pero es que tengo que ver lo que él tiene. Cuando la pistire, yo te digo. Eso es lo que yo te estoy explicando. Yo sé que no se va a pegar ese tema. Doctor, eso es lo que yo te estoy explicando. Ahí está en eso. Pero esta gente está consumiendo. La gente no tiene eso. El que lápiz tiene un disco, que una tiradera, ahí está en eso. La gente está consumiendo rato, está equivocado, loco. Está bien. Los tigres de barrio están consumiendo rato, loco, por fila. Eso nunca se ha dejado de consumir en Santo Domingo. En Santo Domingo nunca se ha dejado de consumir eso, nunca se ha dejado de consumir. Este nuevo de Roche se pegó en 2 días. ¿Cómo se llama el nuevo? El prófugo ese fue. No. ¿Otro más? Hay otro. ¿Cómo se llama Búfalo? En 2 días, me quedó loco. Sí, que hay 14 indias. Ah, pero lo que hay en el disco. Es el disco que tiene que Bueno, antes que todo, gracias por seguirnos siempre fiel, ¿verdad? Y también agradecer a la gente que nos sigue a través de los Focos Radio Show. Porque es tu canal. Porque Acuno 24, nada, para terminar. Hoy niña esta.
Bueno, señores, gracias por todo. Un abrazo fuerte y agradecer a la gente que nos sigue a través de los Focus Radio Show, porque acá uno 24.5 y síganme en mi canal, El Chico Sandy. Vamos ya. Ey, pero está bien la vaina. Está chulo, mira. Yeah. Déjame presentarte a Nabil. Ven, Nabil, toma. ¿Qué quieres? Mándale un saludo a la gente y despídete. ¿Me despida? Sí. ¿Le digo adiós? Claro, el video está cerrando, papi. Ah, estaba corriendo el video. Sí. ¿Y en qué canal es este? En mi canal de YouTube. ¿El del doctor? Sí. ¿El de quién? El enemigo, mariconado. Bueno, mi gente, saludos. Déjame, Mr. Partyman, DJ Nabil. Este es el canal del doctor. Dale a seguir, suscríbete, activa la campanita, como dice el tipo ese allá atrás. Y ya usted sabe, estamos ready. Vamos allá. Checa el show ahora. Deja tu comentario en la caja de comentarios. ¿Tú no crees que tú puedes un momento decir una palabra bacana para... Yo espero que los que te siguen en YouTube no sean tan mamagüevos como tú. No. Tan ñoño. Loco, dime la verdad, ¿tú nunca vas a salir de ese personaje fuera de Chercha? Pues yo soy así, mano. No, tú no eres así. ¿Cómo yo soy? Él es así, Sandy, él es así. No siempre, no. Tiene días que viene así más agresivo, tiene días que viene más vaina, mi amor, tú sabes. Enfoque, ¿cuándo tú me das el cara a cara? Vamos a grabarlo ahora, ya vamos de vacaciones, o tú me digas. Pero tú me vas a responder todo lo que yo te pregunto. Todo lo que tú me preguntes, yo te respondo. ¿Todo seguro? 500,000 views. Primera vez que te voy a buscar tanto, pues. Una entrevista. Tuve que salir ya de cabina. Tengo ahora... Ustedes saben que tengo barrio adentro, ¿verdad? Son las 10 y pico. Ahora yo voy, me pongo una ropita rápido y voy entonces para mi barrio adentro en Teleantilla. Bueno, pues nada, gracias por estar en mi canal. Un honor siempre trabajar para ustedes. Gracias por los comentarios positivos. Gracias por seguirme. Síganse suscribiendo, sigan dejando su mensaje, diciéndome qué ustedes entienden que podemos seguir haciendo. Y de corazón, vamos a seguir trabajando todos los días. Tendremos contenido nuevo aquí en este canal. Así que ya ustedes saben, un abrazo. Chao, chao.